Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema coyuntural. Pues no sé si ustedes recuerdan que hace poco se dio inicio la Jornada Nacional de Vacunación, precisamente el 23 de abril pasado. ¿Tiene previsto que esta campaña de Jornada Nacional de Vacunación termine el 12 de mayo? Para hablar de la importancia que tiene la vacunación, hemos invitado hoy a la doctora Maylin Mora, quien es responsable del programa de vacunación. Así es. De vacunación del SILAIS Managua. Con ella estaremos hablando de este tema. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto. La primera pregunta es básica, ¿desde cuándo nosotros debemos vacunarnos? Obviamente todos sabemos que un niño recién nacido necesita la vacuna. Así es. ¿Por qué es importante vacunar? Bueno, en este caso nosotros vacunamos a nuestros niños desde su nacimiento. Posteriormente al nacimiento, que es lo que aplicamos, BCG, que prevenimos lo que es la enfermedad de la tuberculosis. Después tenemos a los 2 meses el primer esquema. Una vacuna que se llama IPV, que es una a base de, previene lo que es la polio, nada más que inyectada en la piernita. Ponemos pentavalente, igual en la piernita, y con sus 3 esquemas, a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses. También ponemos rotavirus, que previene las enfermedades diarreicas ya en grado severo, y evitando, ¿verdad?, que nuestros niños se nos mueran o mortalidad por diarrea. En el caso de la neumococo 13 valente, que también nosotros ofertamos y aplicamos, ¿verdad?, a nuestros niños, evitan las complicaciones por las neumonías. Igual en estos niños, como son tan sensibles, evitamos también con la aplicación de esta las muertes por neumonía. Hablemos, usted debe tener más o menos información de cómo avanza la Jornada Nacional de Vacunación, que inició el 23 de abril, si no mal recuerdo, en el centro, en el hospitalito Yolanda Mayorga, en Tipitapo, ¿verdad? Así es. Esa fue la apertura de la Jornada Nacional de Vacunación. ¿Cómo avanza este proceso, doctor? Bueno, primeramente el lanzamiento, ¿verdad? Fue una fiesta en conmemoración, ¿verdad?, la apertura de lo que es la Jornada Nacional de Vacunación. Esta fiesta, pues, estuvimos involucrados muchas para hacer la apertura, ¿verdad?, y que la población esté enterada que estamos en una jornada donde no solamente abarcamos a los niños, sino también a los adultos y también a nuestros adultos mayores, también teniendo énfasis en nuestras embarazadas. Nosotros hasta el momento, como SILAIS Managua, llevamos un 94% de avance en la jornada. Uh-huh. Eso quiere decir de que estamos, ¿verdad?, casi ya finalizando, pero eso tenemos todavía lugares donde tenemos que ir a casa a casa a acompañar a la familia a aplicarle esa vacuna. Ese porciento que usted habla, casi alcanzado el 94%, usted me habla de la gente que va hacia los centros de salud a vacunarse y de las visitas que ustedes hacen hacia las distintas viviendas de cada uno de los nicaragüenses. ¿Cómo es más la aplicación de la vacuna? ¿Cómo se está dando más? ¿La gente llegando o ustedes yendo a vacunar? Bueno, nosotros empleamos dentro de la jornada 3 estrategias. La primera estrategia, que es el sistemático, donde la población acude a los centros de salud. Y tenemos la otra, ¿verdad?, que es sistema, es casa a casa y escolar. En el casa a casa es cuando nosotros vamos a la comunidad con los equipos, ¿verdad?, a intervenir, a vacunar con amor y con alegría, a vacunar a nuestros niños. Igual, reforzando, en este caso que tenemos adicional de polio en el de 1 año, complementando lo que es la adicional de polio, su vitamina y el antiparasitario. Entonces, en este grupo también tenemos el escolar, donde nosotros como equipo de salud llegamos e intervenimos, ¿verdad? Lo previamente la coordinación con MINET y entramos a los colegios a vacunar también a nuestros niños en edad escolar. Creo que los que andamos bastante moviéndonos por Managua o por los departamentos hemos visto ese trabajo que andan haciendo los equipos de salud de las diferentes unidades en esta jornada de vacunación, en los barrios,
en todas las comarcas, comunidades del país, ha sido notorio, pues, este trabajo que ustedes están haciendo como parte del Ministerio de Salud. Así es, uno de los puntos muy importantes es el acompañamiento de la comunidad. Nosotros trabajamos en común acuerdo también con los brigadistas, parteras. Entonces, todo este equipo estamos trabajando también con los líderes comunitarios de cada barrio, de cada manzana, para nosotros poder llegar a accesar con mayor facilidad dónde está ubicado el niño, ¿ya? Y así garantizamos también dónde está ubicado el adulto mayor, porque también nosotros dentro de la jornada de vacunación estamos aplicando lo que es la neumococo 23 para este adulto mayor con enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas está la hipertensión, la diabetes, y esta vacuna lo que nos previene es las complicaciones por neumonía en estas edades, ¿verdad? Edades especiales donde el gobierno, ¿verdad?, llega y garantiza esa vacuna hacia nuestros abuelitos, hacia nuestras abuelitas. Los nicaragüenses que generalmente vemos noticias internacionales nos hemos dado cuenta de un brote de sarampión en algunos países, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud precisamente con esta Jornada Nacional de Vacunación para evitar que nuevamente esta enfermedad que ya ni se conoce? Así es. Porque eso fue hace muchos años. Yo creo que a mí me dio sarampión porque lamentablemente en el tiempo que yo crecí habían gobiernos neoliberales que no se preocupaban en la salud de uno, pues, los nicaragüenses. Pero ya es poco sabido de que a los nicaragüenses le den sarampión. ¿Cuál es la vacuna que nos libra de esta enfermedad, doctor, y que se está aplicando ahorita en esta Jornada Nacional de Vacunación? Bueno, gracias al buen gobierno, ¿verdad?, el compañero Daniel y la compañera Rosario Murillo, en vista de la preocupación, igual como el Ministerio de Salud, ellos aperturaron, ¿verdad?, lo que es el lanzamiento de la campaña de MR, sarampión rubiola, ya que tenemos alerta de sarampión rubiola en otros países. Nosotros como Nicaragua no hemos tenido todavía momento un positivo, pero sí dentro del compromiso, ¿verdad?, que tenemos como ministerio, está el garantizar los esquemas completos y las buenas coberturas hacia nuestra población, que cuando nos llegara a entrar un caso de sarampión, rubiola, ya nuestros niños no están tan sensibles, ¿verdad?, porque ya cuentan con sus dos dosis de MMR, y en este caso estamos aplicando MR como refuerzo para prevenir esta enfermedad como el sarampión, rubiola. Importante, doctora, ¿quiénes se deben aplicar esta MR? ¿Niños, jóvenes, adultos? Nosotros estamos garantizando como ministerio, ¿verdad?, la parte de riesgo. Nosotros consideramos la parte de riesgo garantizando la vacuna a toda la parte turística, las personas que están de cara al turismo. Puede ser también en los mercados, personas que están sensibles al contacto con las otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor forma de garantizar que la persona que nos está vendiendo un producto, tal vez de manipulación de alimentos, esté completamente inmunizada y ya no tiene el riesgo ni de enfermarse ni de enfermar a otras personas que está brindándole una atención? Entonces tenemos ese grupo y tenemos el otro grupo que es de 5 años hasta los 12 años. Ahora, ¿cómo saber, doctora, si a mí me toca esa MR, si yo perdí la noción del tiempo? Es decir, no sé cuándo fue mi última vacuna. Así hay muchos nicaragüenses que pierden, que no saben, pues, cuál fue la última vacuna que se aplicaron. ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Cómo hace el Ministerio de Salud para saber exactamente qué dosis o qué vacuna le toca? Bueno, simplemente nosotros tenemos algo que se llama registro vacunal, tarjeta de vacuna, donde nosotros identificamos si la persona que el historial vacunal. Si a un ejemplo se perdiera la tarjeta de vacuna y no la encontramos, se extravió, se dañó, entonces uno acude a la unidad de salud que le corresponde y ahí hay algo que se llama cuaderno de seguimiento, donde el cuaderno de seguimiento permite registrar el historial vacunal y ya se hace la reposición de lo que es la tarjeta. Pero lo que nos identifica a nosotros, nuestra documentación es el historial del historial vacunal. En este caso es la tarjeta de vacuna. Me habla de que el MR
vamos a insistir en el tema del MR, ¿verdad? Me habla que la dosis de MR es un refuerzo que ustedes están aplicando. ¿Cada cuánto se debe aplicar esta vacuna, doctora? Bueno, la MR, la aplicación de ella son, en este caso nosotros, ¿verdad? Anteriormente, como cuando fuimos niños, solamente había una dosis de la MMR, que era la que nos cubría contra sarampión, parotiditis, ¿verdad? Y rubiola. Entonces, en este caso, nosotros, a nosotros tener solamente una dosis de MMR, solo tenemos un 70% de cobertura, o sea, un 70% de no enfermarnos. Entonces, necesitamos el otro refuerzo para llegar a completar el 100%. Entonces, prácticamente, la MR es un refuerzo adicional para que nosotros, como personas, estemos inmunizadas. Entonces, solamente es una vez en la vida. En la jornada de vacunación se habla de que el eslogan es dosis para librarnos de 16 enfermedades. Ya hablamos de la rubiola, ya hablamos del sarampión, ya hablamos de otras enfermedades como la tuberculosis, la poliomielitis. ¿Cuáles son esas 16 enfermedades que nos libran esta vacuna? Y si nosotros como nicaragüenses, como padres de familia, seguimos ese esquema de vacunación al pie de la letra. Bueno, tenemos lo que es la hepatitis. En la pentavalente nosotros tenemos 5 enfermedades que prevenimos, que es hepatitis, meningitis, difteria, toferina, y la otra es el tétano. Son 5. Solo en una vacuna tenemos 5 enfermedades que prevenimos. Y a veces tenemos algo que se llama o que el padre no acude a la por ausentismo o por esquemas atrasados. Pero nosotros como ministerio, dentro de la preocupación, ¿verdad? Nosotros estamos también aplicando vacunas y actualizando esquemas en esos niños de 2 hasta 4 años. Antes de que cumplan sus 5 años, nosotros estamos actualizando ese esquema. También tenemos lo que es la rotavirus. Las enfermedades de rotavirus evita las diarreas complicadas, ¿verdad? Por este virus de la rotavirus. Y también tenemos lo que es la neumococo. Evita las neumonías, ¿verdad? Y en el caso de la DPT, nosotros la estamos aplicando como un refuerzo a la pentavalente al año de haberle aplicado la última dosis. O sea, es un refuerzo en difteria, toferina y tétano, que se le da al niño de año y medio y al niño escolar de 6 años. Ahora, doctora, ¿cuántas dosis son las que se están aplicando en esta Jornada Nacional de Vacunación de este año 2019? Se habla de las 16 enfermedades que ya la mencionamos. Nosotros, como Managua, tenemos una meta de vacunar 212.350 dosis a nivel de Managua. Y también tenemos dentro de la jornada, estamos garantizando la vitamina A, la cual es importante para la vista. Entonces, esta vitamina nosotros tenemos para aplicar 119.000 dosis. Y en el caso del antiparasitario, que va de 1 año a 8 años, estamos aplicando 207.000 dosis. Ya. A nivel nacional, ¿cuántos son? Se habla más de 1 millón. Sí, más de 1 millón. Más de 1 millón. ¿Cuántos centros de salud están disponibles, por ejemplo, en Managua? ¿Cuántas unidades de salud están disponibles para garantizar que se cumplan esas 250.000 dosis que ustedes tienen proyectado en esta Jornada Nacional de Vacunación? Nosotros contamos con 20 unidades de salud, centros de salud, ¿verdad? En los diferentes distritos y también en sus municipios de Managua. También contamos con 12 hospitales, ¿verdad? Y clínicas previsionales, en el cual también se garantiza de forma gratuita esta vacuna. Y está accesible tanto en la vitamina y el antiparasitario, que donde también se le está dando en las clínicas y se le está garantizando en las clínicas previsionales, como también en nuestros hospitales y en nuestras unidades de salud. Ok, licenciada, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este importante tema como es la Jornada Nacional de Vacunación y lo importante que es vacunarse. Usted no le cambie de canal, ya regresamos.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando precisamente a propósito de la Jornada Nacional de Vacunación que inició el 23 de abril y culmina este 12 de mayo, de la importancia de vacunarse. Para ello tenemos como invitada a la doctora Maylin Mora, quien es responsable del área de vacunación del SILAIS Managua. Previo al inicio, doctora, cuando se dio la inauguración o la apertura de esta jornada de vacunación, la doctora Castro mencionaba que se invierten 150 millones de Córdoba al año, sí, precisamente para esta jornada de vacunación, que en este 2019 tiene 1.250.000 dosis disponibles para los nicaragüenses completamente gratuitos. Solo hay que ir al centro de salud o recibir a los brigadistas de salud que llegan cuando tocan las puertas de nuestros hogares. Así es. Esta vacuna tiene un valor, ¿verdad? Y el valor es en dólares. Son caras nuestras vacunas. El gobierno, tanto como el ministerio, ¿verdad?, garantizan esta gratuidad de las vacunas. Y la importancia, ¿verdad?, y la preocupación como gobierno es mantener a nuestra comunidad sana en todos los grupos de edades, ¿verdad? Entonces, ellos nos dan a nosotros, ¿verdad?, la inversión que está y la garantización que tenemos es la gratuidad de esta vacuna, y solo está en llegar a la unidad, acudir, ¿verdad?, al derecho que tenemos como ciudadanos a aplicarnos nuestra vacuna de forma gratuita, y está disponible. ¿A quiénes prioriza esta jornada de vacunación? Siempre hay un objetivo. Usted me decía fuera de cámara que las mujeres embarazadas son muy importantes en esta jornada de vacunación, los niños obviamente y los adultos mayores. Así es, dentro de los grupos, ¿verdad?, que tenemos son los niños menores de 5 años. Garantizar los esquemas de vacunación de las múltiples vacunas que tenemos y prevenir estas enfermedades. También, ¿verdad?, tenemos en el caso de las embarazadas la aplicación del tétano. ¿Por qué? Porque esto previene las muertes de tétanos neonatales en nuestros niños. La embarazada se aplica la vacuna, garantiza la salud de ella como mujer embarazada y la del bebé que está por nacer. Ya. También tenemos el otro grupo, ¿verdad?, que es en el caso de la neumococo 23 valente, que les estamos garantizando nosotros, ¿verdad?, como ministerio, a las personas adultas mayores que tienen, ¿verdad?, enfermedades crónicas. Esto para evitar las neumonías complicadas. Ahora, ¿qué pasa, doctora, cuando, por ejemplo, hay padres que olvidamos que la secuencia, olvidamos el esquema de vacuna que le toca o la vacuna que le toca a nuestros hijos? Eso se llama esquema de vacuna retrasado, si no me equivoco. ¿Cómo se puede contrarrestar esta falta de cumplimiento en algunos casos? Nosotros tenemos dentro del programa, ¿verdad?, de inmunización, tenemos algo que se llama actualización de esquema atrasado, que está contemplado de 2 años a 4 años, antes de cumplir los 5 años. Nosotros completamos los esquemas que hacen falta o están atrasados. Claro, con soporte, con nuestra tarjeta de vacunación, nosotros garantizamos este esquema atrasado y por ende, ¿verdad?, nosotros igual vamos citando a los papás posteriormente a la dosis para completar sus esquemas. Ya. Hablemos de la importancia también, doctora, de no sé si dentro de esta jornada de vacunación también incluyeron la vacuna contra la influenza. No, la vacuna contra influenza todavía no la tenemos, ya está próxima a venir dentro de una campaña que está programada. Es aparte. Así es. Ahora, es importante también aplicarse la vacuna contra la influenza. Así es. ¿De qué nos previene? La influenza nos previene, ¿verdad?, de las gripes estacionales, como en este caso el H1N1. Entonces, al aplicar nosotros la influenza, nosotros evitamos, ¿verdad?, enfermarnos por influenza y las complicaciones que esta genera. A veces dentro de las complicaciones pueden llegar a la persona ya diagnosticada hasta llegar a conectarse a un ventilador, que un aparato respire por ellos. Entonces, dentro de la preocupación que tenemos como ministerio
es garantizar esa vacuna. Por eso es que la vamos a proyectar posteriormente a la jornada de vacunación. Esto cobra mayor importancia, doctora, porque ahora hace como 15 días, si no mal recuerdo, el Ministerio de Salud, el Instituto de Seguridad Social, la Embajada de Rusia inauguraron, aperturaron el primer lote de vacunas producido y envasado en Nicaragua. Más de 300.000 dosis fueron producidas en nuestro país. Y esto viene a abaratar esta importante vacuna que la necesitamos todos los nicaragüenses, porque todos la debemos de poner una vez al año. Así es, y es una gran ventaja, ¿verdad? Tener una patente aquí nosotros, acá como Nicaragua, ya produciendo nuestras propias vacunas, disminuyendo, claro, los costos. Como estábamos viendo, y garantizando la vacuna para toda nuestra población. Es importante. Eso de que usted hablaba de que ya viene precisamente la campaña contra la influenza, es importante estar pendiente para que todos podamos participar y ponernos la vacuna contra la influenza. Recordemos los lugares, doctora, dónde podemos llegar, qué debemos de hacer para vacunarnos. Bueno, primeramente acudir a las unidades de salud con nuestra tarjetita de vacuna, que es el documento de nuestro registro vacunal, y así nosotros poderle brindar una mejor atención, ¿verdad? Garantizando ahí el esquema que le hace falta y lo que nosotros estamos promoviendo dentro de la jornada de vacunación. Si al niño ya no le falta ninguna vacuna, hay que acudir igualmente con nuestros niños. ¿Por qué? Porque estamos dando vitaminas, antiparasitarios. Eso es importante. En estas edades, mire, estamos garantizando desde nuestros niños de 6 meses a 11 meses la vitamina A. Y la antiparasitario y la vitamina A de 1 a 8 años. Entonces, aunque a nuestros niños a esa edad en ese grupo ya no le toca ninguna vacuna, sí es importante garantizar el antiparasitario y la vitamina al niño en esa edad. ¿A qué edad es recomendable, a propósito de que ustedes andan el desparasitante, a qué edad es recomendable iniciar a desparasitar a nuestros niños? Nosotros estamos ofertando lo que es la mebendazol al niño de un año. ¿Un año? De un año hasta los 8 años el grupo que estamos desparasitando. Es importante esto. Así es, con mebendazol, que única dosis, la tabletita es masticable y pues no hay ningún problema en el caso del niño chiquitito, ¿verdad? Sí. Porque el chiquitito o le desbarata la pastillita o la mastica. Más cuando el niño, doctora, anda descalzo, caminando en la casa. Así es. Cuando juega con los perros, obviamente, pues, en nuestros hogares, la mayoría de los hogares de los nicaragüenses, hay mascotas, hay perros, hay gatos, hay gallos, hay gallinas, hay chancho. Entonces es importante esta desparasitación. Así es. Y lo importante es acudir a nuestras unidades o a abrirnos las puertas de sus hogares, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar, accesar con amor, en paz, ¿verdad? Garantizando la vacuna de forma gratuita. Ok, doctora Maylin Mora, le agradecemos por su tiempo y habernos explicado brevemente sobre la importancia que tiene para todos los nicaragüenses el vacunarnos y aprovechar esta Jornada Nacional de Vacunación que inició, como les repetí anteriormente, el 23 de abril y culmina este 12 de mayo. Así que para las personas... El 9 de mayo. Así que para las personas que aún no se han vacunado, pues a visitar los centros de salud, las unidades de salud, o abrirle las puertas muy amablemente a las brigadas de salud que llegan a nuestros hogares. Le agradecemos su sintonía, amigos televidentes. Le invitamos a que continúe en la programación habitual del canal parlamentario y, por supuesto, nos sintonice el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.